la Ciudad de México se consiguió la primera plaza de la capital del Imperio Azteca, la gran ciudad de Tenochtitlan, cuya planificación y construcción significaron una verdadera hazaña, pues el papel donde se levantó la ciudad era un lago. Qué bueno que ahora le dejaron nada más hacer en la década del edificio donde vivimos y no una como este, porque sí que iba a ser muy difícil. Así hasta parece que estuviera viendo las ciudades del medio. Híjole, ya me voy a esta maqueta y qué tal se me cierra la papelería y no alcanzo a comprar las cosas que necesitaba para la basura. La construcción de una maqueta nos ofrece la ocasión de entender la importancia de trazar un plano que muestre las distintas caras de un cuerpo. Buenas tardes, señorita. ¿Me podría dar un pliego de papel pescado un poco de resiste? Gracias. Encontramos en el centro histórico de la Ciudad de México, en la esquina de Isabel la Católica y Venustiano Carranza. A mis espaldas está el edificio del Banco Nacional de México, ahora en la sucursal de este, junto a una construcción verde que forma parte de un conjunto del mismo gran banco. Aquí, este es un buen ejemplo en el que podemos ver cómo un arquitecto empata un edificio moderno, que es el que está a mi izquierda, con el edificio original que está a mi derecha. Este edificio es un edificio colonial y este edificio es de los años finales de los 80, principios de los 90. Ambos edificios arman un conjunto armónico en donde el arquitecto respeta claramente las proporciones del edificio original, las alturas, la relación de los remates de cantera, de las molduras de cantera, de la proporción de los marcos de las ventanas y también armoniza con los colores, aun cuando el edificio que está a mi izquierda es un edificio que habla de ser un edificio moderno de tres niveles, a diferencia de este que es un edificio de dos niveles. Y este es un buen ejemplo de una consideración de un arquitecto con el entorno urbano, que no rompe, que se suma, que se mimetiza con lo ya existente y que hace todas las consideraciones de las proporciones y de los valores estéticos del edificio original que se demanda con él, logrando unas oficinas modernas, con materiales contemporáneos, como es el concepto armado expuesto, el cristal en grandes proporciones, el acero, que son los tubos, que son la reinterpretación de los barandales de este edificio, los remates, y podemos apreciar en esta forma cómo hace el remate de la esquina, como es el remate de esta esquina, que en todas las construcciones del centro histórico, las esquinas juegan un papel importante, donde están colocadas cortinas, que son elementos de tipo simbólico religioso, y aquí se hace un remate de la esquina, igual que de este portal. Este es un buen ejemplo, como dije anteriormente, de lo que es la consideración estética para un proyecto moderno ubicado en un contexto muy determinado como es el centro histórico. Un arquitecto o un urbanista debe de tomar de manera muy importante las vistas o perspectivas del proyecto que va a realizar. Por ejemplo, aquí estamos con la catedral a mis espaldas, que es uno de los edificios más importantes del país, y sin duda el edificio central de esta plaza de la Constitución. Los arquitectos que proyectaron este edificio, que duró en su construcción aproximadamente 100 años,
ubicaron la Catedral Metropolitana en el centro de la Plaza Mayor, de tal manera que se vuelve el edificio central, flanqueado por el edificio del Palacio Nacional, que representa los poderes civiles, la catedral, que representa el poder eclesiástico, y otra serie de edificios que conforman la plaza. Estos edificios mantienen alturas similares y dan entorno arquitectónico y entorno urbano a la Catedral Metropolitana. Este proyecto fue realizado por los españoles en base a una trama reticular y a base de ejes axiales X y Y. La Catedral Metropolitana fue colocada sobre el eje principal, que es la Avenida 20 de Noviembre, cruza por la Plaza Mayor y nos encontramos como edificio principal la Catedral Metropolitana. De tal manera que un edificio tan grande como es este, con el Sagrario Metropolitano a un lado, constituyen una masa arquitectónica muy importante, de tal suerte que hubo que crear un emplazamiento, o esta plaza del Zócalo capitalino, para darle vistas y darle perspectiva. Si no, sería muy difícil mirar el edificio de manera completa. Vamos a hablar sobre los diferentes estilos arquitectónicos en la ciudad de México. Ahora nos encontramos en este centro ceremonial prehispánico de Alto Tlatelolco, donde podemos encontrar tres estilos muy característicos de la arquitectura de esta ciudad. Abajo está el centro ceremonial, el centro comercial prehispánico de gran importancia, como era el reino de Tlatelolco. Encima de este, de manera simbólica, fue construido la iglesia y el convento de Tlatelolco, de un estilo arquitectónico español muy definido. Y en los años 60 se construyó esta gran unidad llamada Monumento Tlatelolco, que son un conjunto de edificios multifamiliares para albergar a una gran cantidad de personas. Este último representa el estilo del modernismo clásico de los años 50 y 60. Sin embargo, estilos arquitectónicos podemos encontrar muchos. El hispánico, repito, el español, el neoclásico, el neogótico, la arquitectura en la post-revolución, como es el caso del edificio del movimiento de la revolución. Después viene la arquitectura del funcionalismo, que encontramos muchos ejemplos en la colonia Roma, en la colonia Condesa. Después viene el modernismo, podrían ser muchos edificios de la colonia Romana y diseminados por toda la ciudad, universitaria. Tenemos otros ejemplos interesantes, como es el caso del edificio de la Escala de Cilindro, que es algo de este estilo. Está en la colonia Condesa, tenemos también otro maravilloso ejemplo, como es el Parque México y el edificio Pasurco, que se encuentra a una cuadra de este parque. Asimismo, podemos irnos en retrospectiva hablando de edificios, por ejemplo, donde está el monumento a la revolución. Originalmente estaba pensado para que fuera el Congreso de la Nación. Este edificio quedó suspendido por un tiempo y luego tiene un estilo de la post-revolución. El mismo Palacio de las Bellas Artes, el estilo italiano, también este edificio queda suspendido por mucho tiempo y luego se retoma. Y ahí tenemos un estilo en la parte inferior, árdico, muy fino, muy interesante. Valdría la pena que todos visitaran estas edificaciones para conocer la gran variedad estilística y la riqueza plástica arquitectónica que hay en este país. El empleo de las distintas piezas del cuerpo no es exclusivo de la arquitectura. También se aplica en la producción de diseños muy variados, como automóviles, embarcaciones, aviones y maquinaria de distinto tipo.
o solo enseñar algunos casos. Pensar sobre un plan con diferentes vistas de un objeto permite al diseñador tener una idea precisa acerca de su diseño y apreciar desde distintos ángulos su forma. También a partir del plano que muestra las distintas caras de la construcción, un elemento puede desarrollar de gran facilidad la obra que requiere hacer. Los arquitectos y los diseñadores, al momento de enfrentarse a un problema de crear un proyecto, se tienen que apoyar en diferentes aspectos, tales como la geometría, la representación gráfica, que es el dibujo. El dibujo puede ser dibujo de imitación, puede ser dibujo hecho a mano, dibujo técnico, o también puede ser el dibujo asistido por computadora. Asimismo, también puede recurrir a la elaboración de maquetas. Estas maquetas son modelos pequeños a escala. Es decir, si nosotros vamos a hacer una edificación, no la podemos hacer de tamaño natural. Hacemos un pequeño modelo a escala con diferentes materiales, cartones, herramientas. Y hacemos un modelo tal como va a quedar en la realidad, 50 veces más pequeño, 100 veces más pequeño, todo dependiendo del tamaño del proyecto. Los arquitectos utilizamos mucho el dibujo como un medio de expresión. Los literatos utilizan la escritura para expresarse. Los diseñadores utilizamos como el mejor medio de expresión el dibujo. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando en hacer una figura geométrica, esta figura geométrica primero se dibuja con planta y posteriormente podemos hacer un dibujo en perspectiva de esa figura geométrica para poder expresar aquello que estamos pensando. Es importante pensar planos donde podamos visualizar todas las caras del edificio o construcción que vamos a realizar a escala. Es muy importante que nos incluyan los elementos que componen la construcción, ventanas, puertas, partes, etc. Así su mensaje será más real. Pues aquí están las vistas laterales y las diferencias. Nos permite solucionar problemas que se nos presenten en la vida diaria.